mitos, cuentos y leyendas de la era digital por Beatriz Usaniche. Y el lujazo de tener como interlocutora hoy a Beatriz Usaniche, como casi todos los martes. Así que le damos la bienvenida a Beatriz. Buen día, Beatriz, ¿cómo estás? Hola, Fede, buen día. ¿Cómo te va a vos y a toda la audiencia? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Acá estamos haciéndole el aguante a Néstor, que está con unas temitas de salud ocupándose. Así que bueno, pero muy bien, muy bien. Acá con el compañero Carlos Di Mare, listos. Y muy interesados, como siempre, en tu columna, que trae mucho, mucha información, mucho análisis, mucho que pensar. Además, tengo entendido que ibas a hablar de algo relacionado con ChatGPT, que ya venís hablando, ¿no? Sí, bueno, una de las cosas que nos está pasando en estos días es que nos corren las noticias. Viste que a veces sí. En esta columna tratamos temas que no son del día a día de las noticias, sino que son análisis un poco más atemporal o de eventos o de cosas que en la que vamos participando, de procesos que en general no van a la tapa de los diarios ni mucho menos. Sin embargo, la semana pasada hablábamos de los estudios que se están haciendo del impacto de ChatGPT en el empleo, que es uno de los temas de preocupación, y no terminamos de hacer la columna de la semana pasada, que salió el miércoles pasado una carta que impactó en todos los medios del mundo. Es una carta a la que se le dio una relevancia, casi la relevancia típica que se le da a cualquier cosa que hace este señor Elon Musk, que parece que mueve un dedo y cautiva la atención. Definitivamente es un personaje cautivante, digo, para quienes les interesan los personajes en las historias. El personaje de Elon Musk es un personaje por demás mediático, interesante desde el punto de vista noticioso. Es una figura que es fácil de poner en la tapa de los diarios. Sospechosamente, digamos, protagonista también, desde mi punto de vista. Definitivamente, digo, también es un emergente de un momento en el cual aparece la figura de los mil millonarios como un fenómeno social, económico y político propio de nuestra época. En ninguna otra época de la historia de la humanidad hubo millonarios del tenor de estas figuras, digamos, personas, porque en el siglo XX nos caracterizamos como procesos políticos por tener grandes corporaciones, el impacto de las grandes corporaciones, el auge, si se quiere, también de profundas desigualdades, digo. Pero esta figura de los mil millonarios es una figura prototípica de nuestro tiempo y son casi caricaturescos. De hecho, la película, recordarán la película No miren arriba, sí. De alguna manera retrata a un personaje de estos mil millonarios que parece inspirado en la figura de Elon Musk. Muy buena película. Pero bueno, Elon Musk cambia de dieta y sale en la tapa de los diarios. Elon Musk se enoja con alguien y sale en la tapa de los diarios, y tiene la capacidad de poner en la tapa de los diarios los temas a los que los simples mortales como nosotros nos cuesta horrores salir en la tapa de los diarios. Pero bueno, vamos a aprovechar que Elon Musk puso en la tapa de los diarios el tema de los peligros de la inteligencia artificial. Porque él fue uno de los firmantes de esa carta, o no sé si de los que la propusieron, no tengo muy en claro. Exactamente. Sale una carta que aparece como casi como Elon Musk y sus amigos. Hay otras figuras. Uh-huh. Es una carta firmada por mil supermillonarios, entre los que está, por ejemplo, Steve Wozniak, que es uno de los fundadores de Apple. Está este Yuval Harari, este historiador, futurólogo. Tengo mis reparos sobre lo que digo, tiendo a toser cada vez que leo sus columnas, me pasa ese tipo de cosas de las humaredas y demás. Vendedor de humo, básicamente, pero que también es muy citado y siempre tiene columnas, sobre todo en los medios más hegemónicos del mundo. La carta originalmente es producida por
un instituto que se llama The Future of Life Institute. El Future of Life Institute es una organización sin fines de lucro, financiada mayormente por buena parte de los firmantes de la carta, incluyendo a Elon Musk, que trabaja sobre el futuro de la humanidad y pone el futuro, digamos, hacen una mirada de futuro catastrófica, digna también de guiones de películas de Hollywood y demás. Y la carta apunta a advertir sobre los problemas emanados de el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial que cobren autonomía más allá de lo que hagan o puedan controlar quienes las desarrollen. Entonces, el llamamiento que hace esta carta, que invoca tres grandes problemas. Uno es el problema del empleo, dice que estos sistemas nos van a reemplazar a todos. Otro es el problema de la democracia. El problema de la democracia lo plantea en términos de que cuando las IAs generen todos los contenidos que vemos, va a ser indistinguible la verdad de la mentira. Como si hoy fuera bastante distinto, ¿no? Claro, bueno, como si hubiera una línea tan clara de la verdad y la mentira. Digo, le falta estudios de medio de comunicación, construcción de relatos, construcción de verdad y un montón de cosas de estudios de la comunicación que quienes hacemos este programa venimos leyendo hace décadas. Pero bueno, y el otro tema que ponen sobre la mesa es el futuro de la humanidad como tal, las condiciones de vida de la humanidad como tal. Y la solución, por lo menos primigenia, que plantean a estos tres grandes problemas es pausar, piden una especie de verano de la IA, una moratoria de la IA, unas vacaciones de los laboratorios de investigación. Suena muy raro eso, la verdad suena muy raro. Suena raro y suena poquito tramposo, si se quiere. Me imagino que hay una trampa por ahí. Sí, a ver, uno no puede más que mirar con desconfianza. A ver, sensaciones. El miércoles, cuando vimos llegar la carta, a todos los que trabajamos en estos temas, dijimos, ay, ¿ahora qué? No sé, ¿con qué nos sale esta gente? ¿Y ahora qué? Primero fue sorpresa. La verdad es que fue muy sorpresiva. La carta nadie la vio venir. Por lo menos nosotros acá, los que venimos trabajando fuerte con la declaración de Montevideo, no la vimos venir. Después dijimos, bueno, ¿dónde está el gato encerrado acá? ¿Dónde está la trampita? ¿Dónde está el problema? ¿Con qué se vienen? Y ya empezamos a revisar un poquito más en detalle la carta. Bien. La primera cosa que hay que decir es, bueno, bienvenida sea la declaración de estas personas que son de alguna manera los responsables del estado del arte, de cómo está la cosa en materia tecnológica. Que digan, bueno, ojo que acá hay peligro. Que digan eso ya es, y que dejen de decir loas y esto es maravilloso y el futuro está hecho de esto, me parece un cambio positivo en relación a la carta. Es decir, ya no estamos los que venimos haciendo advertencias por un lado y los que desarrollan por el otro. Acá, bueno, hay una mirada que nosotros no compartimos en líneas generales. Cuando digo nosotros, estoy hablando de un colectivo que somos básicamente quienes estamos detrás de la declaración de Montevideo. Otra cosa, la carta esta de Elon Musk nos sirvió a quienes estamos detrás de la declaración de Montevideo a salir a decir, bueno, pero miren que nosotros venimos advirtiendo esto desde América Latina, que hay un montón de temas dando vuelta. A ver, varias cuestiones. Vamos punto por punto. La cuestión de los peligros de la IA existen, pero no son estos peligros donde pone el foco la carta. Uh-huh. La carta pone el foco, en primer lugar, la carta hace declaraciones sobre los sistemas de IA que están lejos de ser ciertos. Los sistemas de IA que describe la carta no existen. Podemos estar maravilladísimos de ChatGPT, mirar cómo funciona jugar con ChatGPT, invito a la gente que lo haga, no es muy difícil, pero lo que nos damos cuenta cuando jugamos con ChatGPT es que es un sistema sumamente inteligente, en un sentido limitado de expresión inteligente, no emparda ni de cerca. Las formas de razonar de los humanos son otras formas de razonar,
tiene capacidades que los humanos no tenemos, pero tiene capacidades distintas, y la forma de equivocarse de estos sistemas es muy distinta de la forma en la que nos equivocamos los humanos. Alcanza que le pidan el perfil de cualquier persona más o menos famosa para darse cuenta que ChatGPT no tiene las respuestas correctas a todo. Tiene algunas respuestas que muchas veces son respuestas inventadas. El otro día el propio Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, se quejaba de que cuando le preguntaba a ChatGPT quién era Marcos Galperín, básicamente le inventaba un currículum. Tenía algunas cosas verosímiles, pero básicamente le inventaba un currículum. A mí, por ejemplo, en una búsqueda, algo que me causó muchísima gracia, una de mis colegas del equipo de Vía Libre buscó mi nombre en ChatGPT y le preguntó a ChatGPT quién era yo, y ChatGPT correctamente le dijo que yo tenía un magíster en propiedad intelectual, pero erró de cabo a rabo diciendo que mi magíster en propiedad intelectual era de la Universidad Austral, institución que yo no pisaría ni que me regalaran una beca completa y me pagaran por estudiar ahí. Parece una broma de ChatGPT, incluso. O sea, sonaba a ironía de la vida, digo, yo no pisaría una institución del Opus Dei ni de regalo, pero bueno, por lo menos sabía cuál era mi título, no sabía dónde lo hice, yo hago la aclaración, lo hice en Flaxo. Pero ese tipo de matices son los que pueden muchas veces prestarse a confusión y que son los que muestran que ChatGPT en realidad no tiene ideas claras de lo que dice, sino que simplemente inventa en función de algunas otras variables que analiza. Y es un sistema sumamente complejo y es difícil de entender cómo funciona y todo lo que advierten. Retomemos, vos decías que los peligros que ellos decían en la carta están basados en algunas premisas falsas y que además no coinciden con los que ustedes ya alertaban, digamos, o son otros peligros. Exactamente. El otro peligro que ellos alertan, que toca de cerca los peligros que nosotros advertimos, ellos dicen, ¿vamos a dejar todos nuestros trabajos en manos de sistemas automatizados? El peligro, y acá hay una serie de matices inmensos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, justamente con todo derecho, preocupadas por la destrucción del empleo humano que pueden llegar a ser estos sistemas automatizados. Pero el problema, ese es un problema a futuro, y a futuro bastante lejano, si se quiere. Nosotros, la preocupación que tenemos es hoy, aquí y ahora, y tiene que ver con la cercanía del peligro de la extrema precarización del empleo. Es lo que estábamos hablando la semana pasada, sí, sobre los impactos en determinados empleos. Y es, por supuesto, que va a haber áreas de trabajo que van a ser reemplazadas por ciertas formas de automatización. Pero en el mientras tanto, eso no va a ser de un día para el otro, en el mientras tanto, vamos a vivir procesos, y estamos, de hecho, viviendo ya procesos de extrema precarización del empleo y de sometimiento del empleo al arbitrio de las máquinas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con evaluaciones de desempeño de empleos fuertemente precarizados, entre otras cuestiones. Es decir, este problema que ellos ven a futuro con pérdida de empleos, nosotros lo vemos ahora con precarización de los empleos. Y esto no lo dicen ellos. Ellos, por ejemplo, no hablan absolutamente nada del problema de la concentración que tienen estas tecnologías. Eso se muestran. Nosotros escribimos ayer una columna, cuando digo nosotros, y aquí me refiero a 5 firmantes de una columna que publicamos ayer en el Destape Web, que los invitamos a que la busquen. Después te la paso, Fede, si quieres compartirla en el Twitter del programa. Es una columna que firmó Fernando Chapashnik, que es director ejecutivo de la Fundación Sadosky, Luciana Benotti, que es la directora de la Asociación Panamericana de Lingüística Computacional, y 2 doctoras en este campo, que son 2 de las especialistas más renombradas en el país y en América Latina, que son Laura Acción y Laura Alonso Alemani. En conjunto, a cinco pares de manos, escribimos una columna sobre esto ayer en el Destape Web, con esta cuestión. Y una de las cosas que dice nuestra columna es: esta carta abierta podría haberse resuelto con un email a las 5 corporaciones que manejan esto.
Que no dice nada la carta abierta sobre las 5 corporaciones que manejan la capacidad tecnológica de entrenar estos enormes modelos de lenguaje que no podemos entrenar en el sur global y que no podemos entrenar por los altos costos que tiene entrenar este tipo de modelos de lenguaje. Dicho esto, bienvenida la preocupación, me parece interesante que se preocupen y que pongan esto en las tapas de los diarios, esto nos ha dado una oportunidad para hablar del tema. La preocupación para nosotros es la concentración, la inequidad cada vez, las desigualdades que se profundizan a partir de esto, de la cual obviamente esta carta no dice nada, la necesidad regulatoria. También es un tema, pero acá vemos que los magnates, vamos a llamarla provisoriamente la carta de los magnates. Sí, está muy bueno. La carta de los magnates le dice a los estados que regulen, y que regulen ya, y que regulen rápido. Bueno, yo diría a los magnates que antes de exigirle algo a los estados, empiecen ellos a cumplir las normas laborales, de seguridad, de responsabilidad civil, que paguen impuestos, que se hagan cargo de sus responsabilidades como empresarios, antes que venir a marcarle la cancha a los estados del mundo. Mucho menos de ponerle un plazo. El plazo que ponen, que esto me parece una tomada de pelo total, ellos dicen 6 meses y dicen parar la investigación. Eso es rarísimo, la verdad que no. Cuando dicen parar la investigación de cosas superiores a ChatGPT en su versión 4, GPT-4, lo que están diciendo es de alguna forma paren la pelota. Si hay alguien más haciendo esto, paren la pelota. China, por ejemplo, está entrenando modelos. Hay otras empresas que están entrenando modelos. Y esto parece más un pido gancho. Como si ellos cumplieran alguna vez si se le pide algo así. O sea, es contradictorio lo que estabas diciendo recién, su actitud normal con lo que piden. Y su postura frente, siendo parte de las corporaciones, que no cumplen un montón de reglas que después ahora... la verdad no entiendo por qué sacan esta... Y pedir que se cesen las investigaciones es algo medio que no existe en la historia, salvo por periodos de oscurantismo total, porque la ciencia... Es raro, es muy raro, Fede, es bastante raro, porque además piden un plazo de 6 meses, ya salió una carta de académicos del norte global, porque aparte estas son las discusiones típicas del norte global, claro. Nosotros en el sur existimos bastante poco en este debate global, pero bueno, hacemos nuestros esfuerzos por también tener una mirada desde la soberanía aquí en Latinoamérica. Desde el norte global le salieron a contestar que 6 meses no es suficiente, que hay que pararlo por más tiempo. Mientras tanto, en el medio de todas estas noticias, sobre finales de la semana pasada, el Estado italiano prohibió ChatGPT en Italia. La Autoridad de Protección de Datos de Italia dijo ChatGPT no se puede utilizar en Italia. ¿Por qué? Porque no están dadas las condiciones para saber fehacientemente cuál es el uso de datos personales que hace ChatGPT. No se sabe cuál es el impacto en la privacidad de ChatGPT. Es decir, mientras los magnates dicen paremos la investigación, hay estados diciendo, momento, paremos las implementaciones. Porque el problema que estamos viendo hoy es la puesta en producción, como se suele decir. Claro. Es la implementación, es la liberación al mercado de este tipo de modelos de los que todavía desconocemos cuál va a ser su impacto real. Y eso es lo que dijo la Autoridad de Protección de Datos de Italia, que dijo, bueno, en Italia está prohibido ChatGPT hasta tanto podamos hacer una evaluación de impacto en protección de datos y en privacidad de los ciudadanos italianos. Recordemos también que Europa tiene un marco de protección de datos personales que es muy garantista de los derechos de las personas, que está basado en las garantías de los derechos de las personas, y que es un marco de legislación, claro, que las empresas están obligadas a hacer. Una medida que impone el Estado italiano, pero que tiene que ver con otra cosa, no tiene nada que ver con lo que plantea la Carta de los Magnates. O sea, está en absoluto. La Carta de los Magnates, que además tampoco queda del todo claro a quién la dirigen. Claro. Si es una carta al interior de su propia clase social. O publicitaria. ¿A quién le están dirigiendo la carta? ¿A quién le están diciendo paremos la investigación? Porque también esto supone
parar investigación o lo que pretenden es parar investigación en dónde, la investigación de quién. Claro. Digo, esto es uno de los campos en los cuales hay cada vez más investigación, de hecho... Es imparable eso. O sea, esto, uno puede decir, bueno, se puede parar y es difícil, como decís Fede, es bastante imparable, pero también hay otra cuestión, y es que estos sistemas suponen muchos avances que pueden ser muy positivos. Claro, claro, claro. Digo, poner las tecnologías en el lugar del monstruo es el peor de los escenarios, porque eso obtura las responsabilidades de las personas y las empresas detrás de las... Sí, además esconde y ignora o tapa para el gran público que la investigación científica y tecnológica va por otros carriles también, y no solamente por lo que ellos plantean, y que tienen potenciales gigantescos. Exactamente, hay un montón de cosas que se pueden hacer con estas tecnologías, que es interesante hacer, que los países en desarrollo deberían estar haciendo. Esto hay que ponerlo en la agenda de ciencia y técnica de los países en desarrollo. Esto es una carrera desbocada entre China y Estados Unidos, en la cual hasta Europa está ahí tratando de ubicarse de alguna manera, y hay planes de fomento de la investigación en este campo. Digo, este es el campo de investigación más prometedor en el mundo de la ciencia y tecnología hoy, porque sirve para un montón de áreas de conocimiento. Lo que no se puede es crear esta idea de que podemos llegar a crear un Skynet o algo por el estilo, algo que se vaya del control. Una de las cosas que dicen los magnates en la carta es el temor a la pérdida de control. Ahora, ¿el control por parte de quién? Por parte de ellos. Claro, claro. Ellos tienen temor de perder el control. Se echaban bastante en la carta, entonces. Pero, a ver, la carta es una oda a la hipocresía. Es una oda a la hipocresía total. Que, por cierto, nos ha servido para poner el tema en tapa, para que, qué sé yo... Telam entrevistara a Fernando Yapashnik, que es el director de Fundación Sadovsky, que ha estado en este espacio con nosotros conversando en ocasiones anteriores. Es decir, le da visibilidad a un tema en el cual venimos levantando las manos y llamando la atención hace mucho, en una forma con la que discrepamos profundamente, pero bueno, no vamos a dejar de tomar la oportunidad de subirnos al debate y dar nuestra visión desde América Latina. Perfecto. Tenemos la Carta de Montevideo, tenemos especialistas en la región, necesitamos que los estados se involucren y que adopten políticas de largo plazo en esta materia, necesitamos que las empresas también se involucren. Esto es un debate que no podemos dar ningún sector aislado, tenemos que tener, si hay algo que caracteriza este debate es la necesidad de la interdisciplinariedad. No es un debate que deban dar los tecnólogos separados de los economistas, separados de los filósofos, de quienes estudiamos comunicación, ciencias políticas y demás. Es uno de los temas urgentes en materia de desarrollo, porque impacta el medio ambiente. Por ejemplo, la carta se preocupa por el futuro de la humanidad, el futuro lejano de la humanidad, sin hacer ninguna mención a la crisis climática y al impacto medioambiental de estas tecnologías. Claro. Esto tiene que ver, y con esto cierro, a que este Instituto del Futuro de la Vida, de Future of Life Institute, está plagado de una figura de pensamiento que está emergiendo, que no son nuevos, que son los long-termistas. Los long-termists son algo así como los nuevos nazis, disfrazados de gurúes tecnológicos, que piensan que el futuro de la humanidad es una humanidad reducida, fuera del planeta, y que hay un sector muy grande de la humanidad que es prescindible para que sobrevivan algunos. Hay una lógica, vayan a buscar si quieren, dan bastante terror, Uh-huh. Ya me di cuenta. El long-termism se llama esta corriente de pensamiento de la que Elon Musk es parte, que son gente que está pensando en cómo salir del planeta cuando el planeta estalle en pedazos por la crisis medioambiental, y donde las personas que queden laburando acá
tengan que tener una experiencia de vida enriquecida, artificial, en ese ciberespacio que están construyendo, porque las condiciones de vida en el planeta van a ser invivibles. La fuerza de laburo va a quedar en esa burbuja de condiciones de vida imposibles y absolutamente en un planeta destruido, y los gurúes en algún espacio en el cual Elon Musk y sus herederos, porque no va a vivir tanto, lo puedan llevar en un futuro no muy lejano. Pero de tomar medidas de control para cuidar el planeta hoy, ni en nada, Están viendo cómo se van a salvar ellos. Y acá, desde este pequeño espacio, vamos a seguir aprovechando estas brechas para discutir y presentar otros puntos de vista y otras propuestas, como la tuya y la que vos representás, Beatriz. Sí, muchas gracias. Y perdón por ponerme oscura. No. Me puse oscura al final. Vamos a seguir charlando de esto seguramente, Beatriz. Muchísimas gracias por tu participación y nos encontramos en la próxima. Les mando un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Chau.